Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Feliz sábado, hermanos, nuevamente. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Que el Señor nos haga sirvientes, siervos, humildes. Mucho que aprender. Gracias por esa hermosa melodía y por el talento, ¿verdad? Que tienen, que Dios se los siga desarrollando mucho. Bueno, vamos a tomar estos minutos que tenemos juntos, ¿verdad? Por la gracia del Señor estar aquí reunidos. Pudiéramos estar en otro lugar. Hay personas que no están con nosotros, hay personas que están en momentos de tristeza o de enfermedad. Agradecemos al Señor por estos momentos que tenemos de escudriñar su palabra. Les invito rápidamente a inclinar su rostro. Bueno, voy a esperar un momento. Vamos a elevar una pequeña oración al Señor. Amante Padre Celestial, en estos momentos pedimos tu presencia en este lugar, que cualquier distracción, Señor, sea eliminada, para que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y que también tu presencia esté en mis palabras. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo dice el título del sermón en sus programas. A ver, no los escuché bien. Los valdenses. Así que vamos a tomar aproximadamente 30 minutos para aprender. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado acerca de los valdenses? Levanten su mano, honestamente. Muy bien, he escuchado. ¿Cuántos han estudiado acerca de los valdenses? Muy bien, poco. Muy bien, bueno, tenemos muchísimo que aprender de ellos, muchísimo. Al menos personalmente yo he aprendido mucho de su historia y de su estilo de vida.
Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos nuevamente a lo que son las lecturas de esta mañana, Proverbios 29, 18. Tengo tres versiones diferentes aquí. La primera es, cuando no hay visión, el pueblo se desvía, dichoso aquel que obedece la ley. Esta es una versión, no sé qué versión tengan ustedes en sus Biblias, espero que sí tengan sus Biblias con ustedes. Entonces, cuando no hay visión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no tengo mis lentes y camino? Me voy a desviar, ¿verdad? Pero no solamente se trata de una visión de los ojos, sino de objetivos y de una misión de vida y de también información. Otra versión dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces aquí está hablando de profecía, información que fue dada al pueblo, y qué pasa si no la tienen, se desenfrena. ¿Alguna vez han visto algún caballo desbocarse? Aunque sea en las películas, se van hasta que se estrellan, hasta que se cansan o hasta que se desembocan definitivamente. Entonces aquí le está hablando particularmente al pueblo de Israel. Otra versión, sin profecía el pueblo será, ¿qué dice aquí? Disipado. Entonces aquí tenemos desviado, desenfrenado y disipado. Así que mientras que vamos caminando juntos, algunos por aquí, otros por allá y otros por allá. Mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Así que tenemos una promesa también, ¿verdad? Si nos mantenemos bajo la ley, los estatutos del Señor, entonces somos bienaventurados. Así que esa es una linda promesa. Ahora, les voy a invitar a que, ¿cuántos de ustedes tienen bolsas o ropa o sacos o suéteres que tengan bolsitas adentro? Bueno, mi vestido no tiene ninguno. Vayan, busquen adentro de sus paquetes o de sus bolsas, ¿ok? Y díganme si traen algo ahí el día de hoy. ¿Qué tienen en sus bolsas, en sus paquetes? ¿Qué guardan en sus suéteres? Hay algunos sacos que tienen bolsitas aquí, bolsitas afuera, bolsitas a los lados. ¿Qué es lo que guardan en esos paquetes? ¿Alguien podría enseñarme qué guardan? Veo llaveros. ¿Qué más? Lápices, plumas, lentes, celulares, tissue, papel para limpiarse, libretas, cuadernos, tarjetas, ya sean gift cards o de crédito. Entonces, para eso los utilizamos, ¿verdad? Y a veces se nos olvida lo que está adentro. Pues hoy, cuando hablemos acerca del pueblo de los valdenses, ellos tenían sus vestimentas de tal manera que tenían bolsitas por aquí, bolsitas por allá y bolsitas ocultas. Porque ellos dentro de esas bolsitas no guardaban sus llaves, no guardaban sus celulares porque no existían, no guardaban allí sus grandes tesoros, guardaban, ¿saben qué guardaban ahí? La palabra de Dios. Y no era tan física y tan gruesa como la que nosotros tenemos, eran escritos por ellos mismos. Y las ponían en esos paquetes que ellos tenían y con las que salían de su aldea con un propósito. Y ese propósito era de compartir la palabra de Dios con las personas que ellos vieran que estaban interesados. Y aquí me llama mucho la atención esto de los valdenses, porque ellos eran entrenados de tal manera en que podían saber qué persona pudiera tener interés o no. ¿Por qué tenían que ser tan cuidadosos? Porque siempre estaban en peligro de muerte. Si se enteraba la iglesia romana que ellos estaban repartiendo esos panfletos, los capturaban, los perseguían, los seguían y entonces
los mataban. Sin embargo, vamos a ver una pequeña introducción. Ese ejemplo de los valdenses en medio de la persecución es un llamado a nosotros. Si nosotros entendemos el momento en que vivimos en la historia de este mundo, sabemos que algún momento vamos a ser perseguidos. ¿Estamos preparados para ese momento? Ellos consecutivamente estaban haciendo cosas en su estilo de vida que los preparaban para en que cualquier momento podría suceder una persecución. Su fidelidad en tiempos de oscuridad espiritual es algo que se reconoce por ellos. ¿Por qué había una oscuridad espiritual? Porque no se estudiaba la palabra de Dios, no estaba permitida a todo aquel que trataba de leer, tener una Biblia en las ciudades. Entonces eran acusados de herejía. En este caso, los valdenses fueron acusados, no encontraban ningún mal en ellos, pero les levantaban esos falsos para entonces ponerlos prisioneros. ¿Les recuerda a alguien que le levantaron, no le encontraron nada? A mismo Jesús. El espíritu de profecía, dicen testimonios para la iglesia, el mismo espíritu de abnegación y sacrificio por la verdad de Dios debe despertar en nuestros corazones. Y es que los valdenses precisamente tenían ese espíritu de sacrificio y de humildad. Ustedes pueden ver esta imagen, es una estatua, hay varias de ellas. Es una estatua de un hombre llamado Pedro Valdo. O Waldo, Peter Waldo. Si alcanzan a ver bien, él tiene algunas características en su vestimenta, tiene un tipo de zapatos, ¿es igual al que nosotros estamos usando? No. Si tuviéramos un poco más de acercamiento, podrían ver que hay unas tiras como agujetas que sostenían sus sandalias o sus zapatos hechos de piel. ¿Sabían ustedes que ese tipo de vestimenta entre los pueblos cristianos de la iglesia cristiana primitiva era una señal de que guardaban el sábado? Esa era una señal. Así que entre ellos se distinguían. Si ellos veían sus sandalias, sus zapatos y su forma de vestir de sus zapatos, decían, oh, ellos guardan el sábado. ¿Qué se dice de nosotros por nuestra vestimenta? Podemos ver, nos vean en la calle y nos digan, oh, ellos son diferentes, ellos se visten diferente, o no se dice nada de nuestra vestimenta. Muy bien, ellos empezaron a nacer su origen en el siglo XII en las montañas de Italia y de Francia. Se le atribuye su fundación a Pedro Valdo, pero antes de él, en el siglo XII, antes de él, ya estaban esas, la iglesia primitiva y otras personas que como iglesia primitiva trataban de mantener la pureza del evangelio. Y Waldo, pues a él se le reconoce después porque él fue un hombre rico que vendió todo, se lo dio a los pobres y vivió como pobre y como humilde y al servicio del Señor y los demás. Entonces, a los seguidores de Waldo, se le empieza a conocer como los pobres de León o Lyon, que era en la región donde ellos vivían. A su mayor tesoro de Waldo era la palabra del Señor, y sus seguidores, por la persecución de la iglesia romana, empezaron a tener que vivir precisamente en esas montañas de los Alpes. Y era una gente muy sencilla, muy sencilla. Ahora, la misión de los valdenses, ellos tenían una misión como cualquier otro cristiano debe de tener una misión. ¿Ustedes conocen cuál es su misión en esta vida? ¿Saben su propósito? Amén. Entonces, ellos también tenían una misión. ¿Sabían que, aquí hago un paréntesis, ellos en su hogar tenían una misión al que el hogar se enfocaba?
Y esto estaba precisamente basado en compartir y perseverar la palabra de Dios. Esa era su misión, compartir con otros la palabra de Dios y perseverarla. ¿Por qué perseverarla? Porque prácticamente ya no existía. Entonces, ¿cómo la preservaron? Memorizándola en sus mentes y escribiendo todo. Si dijéramos en términos de nuestro tiempo, durante la escuela elemental, dijéramos, estarían los niños aprendiendo todos los salmos y los proverbios. Eso es lo que hacían los pequeños. Ya cuando iban a secundaria o middle school, ya tenían que aprenderse todos los evangelios de memoria. Los evangelios de memoria. Ah, qué increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su misión era compartir y perseverar la palabra de Dios, incluso bajo riesgo de muerte. Tenían métodos ingeniosos como el de poner la palabra de Dios en las bolsitas, y otros métodos era preparar a los muchachos a que fueran a las universidades, ya los más grandes, ya cuando tenían una educación bien cimentada, para que fueran a las universidades, pero no precisamente para tener un diploma, sino ¿para qué? Para dar a conocer el evangelio y la verdad. Así que ellos iban ya preparados para eso. Así que eran como misioneros, encubiertos, misioneros encubiertos. A los valdenses habían sacrificado sus posesiones mundanas por la palabra de Dios. Muchos de ellos salieron de la ciudad, dejaron sus riquezas, las vendieron y las ocuparon precisamente para propagar la palabra del Señor y poderse multiplicar en varios lugares la misma filosofía. Generalmente no eran personas públicas, porque si eran personas públicas, entonces inmediatamente las encarcelaban. Así que ellos tenían una misión bien clara de las cosas. Nosotros como iglesia también tenemos una misión, y a lo mejor les pasó igual que a mí y no se habían dado cuenta que nosotros escrito tenemos una misión aquí, y si ven sus sobres de diezmos, ahí está la misión de la iglesia. Dice, declaración de misión: la misión de la Iglesia Adventista de Paradise Valley es la de alcanzar con el mensaje de salvación a los residentes más próximos de nuestra comunidad, incluyéndolos debidamente hasta alcanzar la madurez en Cristo, sirviendo sus necesidades físicas y emocionales y promoviendo un ambiente de familia para todos los que lleguen a ser parte de la misma. Esta es la misión de Paradise Valley Church. Entonces, si nosotros conocemos nuestra misión, la entendemos y nos enfocamos en la misión, ¿en qué deberíamos de estar trabajando? ¿En qué tiene que basar nuestro estilo de vida para poder cumplir la misión? La visión de la Iglesia Adventista de Paradise Valley es la de proveer un ambiente tal que todos quienes entren por nuestras puertas sientan el deseo de hacerse parte de esta comunidad de creyentes llamada Iglesia Adventista Hispana de Paradise Valley, que cada miembro se convierta en un discípulo de Cristo Jesús. Miembros de la iglesia, ¿estamos cumpliendo esta misión? Amén. ¿O todavía nos falta? Estamos en proceso. Los valores. La misión y visión de la Iglesia Adventista de Paradise Valley se realizarán cumpliendo en, y hay una lista aquí que no voy a leer por el tiempo, pero la primera dice: poner a la persona por encima de estructuras, actividades y programas. Otra, lanzarnos valientemente a nuestros desafíos y a nuevas energéticas posibilidades. Entonces, aquí el llamado y lo que podemos aprender nosotros de los valdenses es regresar a la misión, regresar a la visión que tenemos, porque si estamos desembocados, si estamos perdidos y no sabemos para qué estamos aquí,
vamos a estar fuera del alcance del Señor. Bueno, no del Señor, del alcance de su poder. Porque nosotros mismos nos alejamos, el Señor siempre está allí. Jesús siempre está ahí. Pero nosotros nos vamos alejando tristemente y no queremos que eso pase. Al menos yo quisiera que todos estuviéramos, a pesar de nuestra individualidad, todos somos diferentes, tenemos cabellos de color diferente, de piel diferente, de personalidades diferentes, pero que la unidad fuera la misma, el mismo sentir. Sigo adelante. Una de las cosas que son relevantes para nosotros, ¿verdad?, es que nuestra iglesia a nivel general tiene también una misión y es la propagación del mensaje ¿de qué? ¿De qué? Del evangelio por medio del mensaje ¿de los qué? De los tres ángeles. ¿Y cuál es el mensaje de los tres ángeles? En un enunciado se trata de la adoración a Dios y cómo adorar a Dios y el llamado a salir del pecado. En esas tres cosas podemos resumirlo. Entonces, la gente tiene que saber a quién adorar, pero no solamente a quién, sino cómo adorar. Y si por alguna situación estás fuera y quieres regresar, pues salir de las cosas que están alejándote. Puede ser una institución, puede ser cosas que tú haces en tu vida diaria. Hay cosas que se van a imponer mundialmente y también vas a tomar una decisión allí. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 14, del 16 al 7, la proclamación de los tres ángeles, que lo pueden leer en casa. Al igual que los discípulos, los fieles valdenses daban testimonio de su fe. Nosotros también tenemos que dar testimonio de nuestra fe, no solamente por la palabra, sino con el ejemplo. Vamos un poquito a lo que es el estilo de vida de los valdenses. Vivían alejados de la corrupción de las ciudades, enfocados en una vida sencilla y piadosa en un inicio, porque ellos tenían momentos de paz y tenían momentos de persecución. Pero aún así, cuando estaban en época de paz, ellos decidían estar fuera del bullicio de la ciudad. ¿Por qué piensan que era eso? ¿Distracciones? ¿Qué más? Muy bien. Muy bueno. Entonces ellos entendían eso por sus hijos. Ellos querían que sus hijos se mantuvieran en las cosas del Señor. Entendiendo eso, entonces buscaban lugares a donde ellos pudieran tener esa relación sin tanta contaminación con sus hijos y la palabra de Dios. Eran personas autosuficientes, trabajando en la agricultura y la artesanía. ¿Qué significa ser autosuficientes? Que no dependían de un jefe para poder tener dinero y comer. Ellos, por medio de la agricultura, ya en las montañas, en los lugares altos, donde no podían ni, tú dirías, ahí no crecerían ni un cactus, que es lo más fácil de crecer, ellos, Dios los bendecía y ellos tenían ahí sus hortalizas, sus frutas, sus árboles, etcétera. Y de eso vivían. También tenían vocaciones como la artesanía. Ellos viajaban a la ciudad con su mensaje que dar, pero no se olvidaban de la socialización con las personas para que ellos pudieran entonces tener un círculo donde predicar de la palabra de Dios. Así que el irse no significa que ellos estaban olvidando de la gente y estaban como ermitaños y no tenían socialización con nadie. No, ellos bajaban y predicaban y trabajaban. El conflicto de los siglos dice, el trabajo arduo y las severas privaciones eran a menudo la suerte de los hijos de los montañeses. Y uno puede decir, ¡oh, qué feo! Van a tener que trabajar arduamente, se van a tener que ensuciar las manos mis hijos. O no van a sudar por una hora allá afuera. O no tienen que barrer la cocina. O eso es abuso infantil. No,
sino que eso les ayudaba para crecer en su carácter. No eran hijos consentidos, no eran hijos es que se les daba todo. Y el espíritu de profecía lo pone de una manera muy especial. Eran padres que amaban con inteligencia. Porque a veces amamos nosotros, pero sin inteligencia. No somos inteligentes como padres. Y les queremos dar a los hijos todo lo que nosotros no tuvimos. O les queremos dar a los padres para que ya no estén dando lata. A los hijos para que ya no den lata y nos estén diciendo y repitiendo, quiero esto y esto y esto. O les damos a los hijos lo que pensamos que necesitan. Entonces no somos padres que estamos amando con inteligencia. Y a la hermana G. de Guay lo pone así, ellos amaban a sus hijos con inteligencia. Esperemos que nosotros también. ¿Y qué relevancia tiene esto para nosotros? Precisamente la sencillez, fomentar en nuestro carácter la sencillez, el amor a las cosas que valen la pena, que no necesariamente tengan un costo muy alto. El no acoplarnos a las cosas de este mundo, porque si nosotros otra vez si entendemos el tiempo que estamos viviendo, deberíamos de estar comiéndonos la palabra de Dios en estos momentos, memorizándola, tenerla en nuestra cama al dormir, al despertar. El utilizar lo que dice Deuteronomio, decirlo a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando entran, cuando salgan. Estamos cerca de tiempos difíciles, estamos preparándonos o estamos preparados. Lo que dice Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No nos conformemos. Han pasado los tiempos quizá en que un niño se conformaba con tener un papelito de papel, un barquito de papel, ¿no? Ahora ya no es el barquito de papel. Ya hay otras cosas. Ya no le encuentran valor a esas cosas. Igual nosotros los adultos, ya dejamos mejor lo que es ir a caminar por otra cosa, porque ya hay algo más fácil que me entretiene, ¿verdad? Entonces es un llamado, es un llamado a pensar. El Señor quiere que vivamos sencillamente, que apartemos nuestras vidas de la corriente mundana. Así definitivamente, apartarnos de la corriente mundana, consejos para mayordomía cristiana, ahí está esa cita. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la misión? Pues ese es el objetivo. Si nosotros no estamos siguiendo la palabra de Dios, nos estamos alejando de la misión. Y ni sabíamos cuál era la misión. Quizá algunos de nosotros no sabíamos que la iglesia tenía una misión escrita, que está también en sus sobres de diezmo. Pero hay una misión, hay un trabajo que hacer. Mateo 6, del 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Entonces, todo lo que hagamos en la tierra tiene repercusión para el cielo. Si es un sí, sigamos adelante. Pero si lo que estamos haciendo aquí en la tierra no tiene consecuencia espiritual y celestial, recapacitemos, paremos y digamos, es mi objetivo y el de mi familia estar en el cielo. Lo que estoy haciendo hoy en día me está llevando al cielo o estoy yéndome para atrás. No es tiempo para ir para atrás, es tiempo de avanzar, aunque sea medio paso, pero avanzar. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la educación de los valdenses, porque la educación de los niños valdenses y jóvenes valdenses les ayudaban a cumplir esa misión. Igualmente, para nosotros, la educación que nuestros hijos estén recibiendo, y no estoy hablando de educación académica, para nada, la educación que reciban nuestros hijos ahora va a ayudar a que ellos cumplan también esa misión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían una educación integral, estaba basada en su desarrollo físico, mental y espiritual. No había solamente intelecto, 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 hasta que tu cuerpo esté desgastado, esté mal, tus nervios, tu espalda, tu cerebro gastado, cansado. Ni tampoco era totalmente físico como para no cultivar la mente.
Así que lo espiritual estaba también por la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Preparaban entonces así a sus hijos para esa misión. Los jóvenes eran entrenados desde temprana edad en las escrituras. Y ya les mencioné que se memorizaban cosas, capítulos, libros completos, para poderlos escribir. Así que la base de su educación era la Biblia. La Biblia era su libro texto. No tenían ningún otro libro. Era la Biblia. Y ustedes pueden decir, bueno, ahora en día, en el 2024, la Biblia no es suficiente para mí. ¿En qué me va a educar la Biblia? ¿En historia? ¿En historias de personajes que, quién sabe? La Biblia ya no es parte de nuestra educación. Ya la dejamos como algo secundario, terciario, o algo que cargar solamente para venir a la iglesia. Es triste, ¿verdad? Así que la educación no era solo académica, sino que preparaba para la misión y el sufrimiento por la fe. Formaba tener una fuente profunda, una fuerte, profunda entendimiento de la palabra de Dios. Y el conflicto de los siglos dice, no solo se enseñaba a los jóvenes valdenses a ser fieles misioneros, sino también a presentarse como soportar la prueba. Así que se les educaba desde pequeños a cómo soportar la prueba, no les hacían las cosas fáciles como muchas veces de nosotros hemos tendido a hacer. Si nosotros no queremos que nuestros hijos vivan en una burbuja y a veces los protegemos tanto que no les damos las herramientas para sobrevivir. Entonces, cuando viene lo difícil, ellos ya no saben cómo defenderse, ya no saben cómo lidiar con sus emociones, ni tampoco saben cómo lidiar con los desafíos de la vida. Porque en lugar de educarlos para ser muchachos fuertes, los estamos creando mentes débiles. Y ahora en día se necesitan mentes fuertes. La Biblia era la base de su educación. La familia era muy importante. La mamá educaba a sus hijos desde que estaban pequeñitos y ya ellos tenían sus propias escuelas. Y como dije, debía de ser el desarrollo físico, mental y espiritual. Tenían sus propias escuelas y esas escuelas no podía venir nadie que no fuera valdense. ¿Por qué piensan eso? Por las influencias de los demás. Entonces, ellos entendiendo su misión, tenían esas escuelas estructuradas de tal manera a que solamente los niños de ellos pudieran estar ahí precisamente para tener esas bases sólidas y que no tuvieran las influencias de otros muchachos. Un pastor decía, hacía esa pregunta, ¿de veras quiero yo a mi hijo de 14 años ser influenciado por otros 24 niños de 14 años? ¿Quién está educando a mi hijo por 7 horas en la escuela? 24 niños de 14 años. Algo en qué pensar, ¿verdad? Escribir y memorizar porciones de la Biblia era muy importante. Además, los maestros eran hombres y mujeres de piedad. No era cualquier maestro. Ese maestro debía tener características y una de ellas es la piedad. La piedad que podemos nosotros obtener de Jesús. Los pastores que tenían allí tenían en tiempo de paz recibían las ofrendas porque no había un sistema como el que nosotros tenemos en la iglesia, pero recibían sus ofrendas y en tiempo de angustia, que no había dinero, ¿qué hacían los pastores? Bueno, ellos tenían sus vocaciones y sus industrias personales, porque en tiempo de angustia se tenía que saber cómo ganarse la vida, porque no solamente el salir y tener conocimiento era suficiente en tiempo de angustia. Ellos eran capacitados para poder ayudar a su pueblo en tiempo de angustia, y esa angustia no es cosa fácil,
Estamos hablando de persecución. ¿Cómo tú alientas a una madre que ha perdido a su hijo porque lo persiguieron? ¿Cómo alientas a una madre que se enfermó, que su esposo salió y que no ha regresado en esos momentos de angustia, conociendo que precisamente, probablemente ya fueron encarcelados? Entonces, estaban ellos preparados, estaban preparados, entrenados para ser evangelistas. Su vestimenta era diferente que todos los demás, como mencioné anteriormente, y se caracterizaba por la humildad y la sencillez. Ellos mismos elaboraban su propia vestimenta. Todos sabían coser a mano y se cosían sus propias ropas y sus propios zapatos. ¿Por qué? Porque sabían que iban a estar en tiempo de persecución y angustia. Nosotros estamos preparados para eso. De paso, ellos fueron los primeros colportores. Los colportores no son cosas adventistas. Los colportores vienen de los valdenses. Salían de dos en dos, un adulto que capacitaba a un joven y salían a predicar, a dar amonestaciones, a dar la palabra de Dios en pequeños papiros o pergaminos. Pero no iban solos, nadie, sino que iba acompañado por un adulto, el jovencito, y era debidamente entrenado. Ahora, Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su, ¿qué dice? Y aun cuando fuere, no se apartará de él. Entonces, es la promesa que si nosotros educamos a nuestros pequeños, tenemos esa seguridad que tarde o temprano ellos seguirán esos pasos y si se alejan, que el Señor les llame, el Señor les llame. El fin de la verdadera educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Esa es la verdadera educación, es volver a lo que dejamos. El Señor nos crió a su imagen y semejanza y con el pecado tú estamos cada vez más lejos. Sin embargo, Él quiere que otra vez regresemos a Él, que nuestro cuerpo esté bien, que nuestra mente esté bien, porque necesitamos ese cuerpo y esa mente para cumplir nuestra misión. Primera de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Entonces, ¿cómo debemos de estar preparados? A la mitad, la cuarta parte. Dice enteramente, enteramente. ¿Qué relevancia tiene para nosotros los adventistas? La educación. La educación tiene el mismo propósito, educar a todos para que alcancemos la misión. Que la educación sea integral, física, mental y espiritual. Que la educación adventista debe estar centrada en la Biblia, en iglesia, en las escuelas. Centrada en la Biblia. No tener una partecita de Biblia, sino girar alrededor de la palabra de Dios. La educación adventista debe preparar a nuestros jóvenes para ser. ¿Qué dice aquí? Misioneros modernos, porque ya estamos en una época moderna. Entonces, cuestionémonos. ¿La educación que está recibiendo mi hijo está preparándolo para ser un misionero? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, hay que recapacitar. La educación adventista debe de ayudar a los jóvenes a ser capaces de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Debemos asegurarnos que de nuestros jóvenes reciban una educación que les prepare no solo para este mundo, sino para el reino venidero. Si los está preparando solamente para este mundo, recapacitemos y pensemos. También la educación adventista debe preparar a nuestros jóvenes para ser misioneros capaces de enfrentar los desafíos de una sociedad secular y materialista. No que la sociedad secular y materialista se traiga a los chicos. ¿Verdad? Saber identificar un evangelio diluido. ¿Qué es un evangelio diluido? ¿Les estamos enseñando a nuestros hijos a identificar un evangelio puro? ¿Sabemos cuál es el evangelio puro?
Ellos pueden identificar un evangelio diluido. ¿Qué es un diluido? Mezclado, que no está puro, disuelto. Ahí con una manita de gato de aquí y allá y medio se ve clarito y medio no. Entonces los chicos dentro de la educación deben de saber que es un mensaje puro, no diluido. Pero si sus maestros no saben cuál es el evangelio puro, ¿cómo van a enseñárselo a sus hijos? La página número 3 en el libro de la educación dice: la verdadera educación prepara a los jóvenes para el servicio de este mundo y para el gozo más elevado del servicio en el mundo venidero. Evangelio diluido, ya dijimos qué es. ¿Cómo hemos pasado del estudio de la palabra de Dios físicamente a depender de un celular para leer la palabra de Dios? ¿Cuándo pasó eso? No digo que sea malo, la tecnología es una herramienta, su lápiz es tecnología, su pluma es tecnología. La tecnología fue diseñada para ayudar al hombre, no para depender de la tecnología. Debe ser una herramienta. Si nosotros no leemos directamente la palabra de Dios, estamos recibiendo menos información en nuestra cabeza. Porque no sé, para que ustedes puedan tener y retener información, tienen que leer algo físico. Cuando nosotros leemos algo físico, retenemos hasta el 50-60% de la información. Pero si leemos en digital o en celular, estamos reteniendo el 20%. En tiempo de angustia, cuando no tengamos celulares, cuando no haya tecnología, ¿qué van a hacer con la palabra de Dios? ¿Cómo la van a predicar? ¿Cómo la van a predicar sus hijos? ¿Cómo la van a escribir? ¿Cómo la vamos a compartir? ¿En qué momento la alabanza pura se ha convertido en baile? Y no estoy hablando de otras denominaciones. ¿En qué momento las alabanzas se convirtieron en baile en nuestros púlpitos? ¿En qué momento la manera de adorar al Señor con nuestra voz se ha convertido en un concierto? Y no estoy hablando de otras denominaciones. ¿Tenemos evangelio diluido o no? ¿En qué momento empezamos a tener luces por todos lados, oscurecer las iglesias, a bailar tonos y tocar tonos seculares con palabras divinas? ¿Tenemos un evangelio diluido? ¿Lo hemos reconocido? ¿Lo reconocemos o ya lo tomamos muy natural? Ya que ya no nos importa. ¿En qué momento hemos aceptado que esto suceda? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Estamos permitiendo que pase esto? ¿En qué momento una alimentación sana se ha convertido en esto? ¿En qué momento dejamos de valorar el cuerpo que Dios nos dio para empezarlo a contaminar? ¿Sabían ustedes, hermanos, que lo que comemos tiene una influencia espiritual? Lo que comemos y el estado físico de nuestro cuerpo tiene mucho que ver con nuestra asimilación de la palabra de Dios. Una persona que mal come, desnutrido, por comer mucho, por comer poco, no tiene un discernimiento claro de las cosas divinas, ni las acepta, porque no las tolera su mente. Entonces empezamos a rechazar al Señor. Entonces nuestros hijos no quieren nada con Dios. No les llama la atención tener el culto familiar. ¿No les llama la atención abrir sus Biblias cada mañana y buscar al Señor? ¿En qué momento
perdimos nuestro camino. La vida de los valdenses debería de ser un ejemplo para nosotros. ¿En qué momento los jóvenes adventistas del séptimo día, los jóvenes MB, misioneros voluntarios adventistas, que iniciaron hace tanto tiempo por dos muchachitos que querían tener una sociedad de jóvenes, uno de 14 años y 17 años, en qué momento ese programa adventista se convirtió en el club de conquistadores que se está bailando en algunos países? Yo no estoy diciendo aquí, ni estoy generalizando, pero sí es un llamado, porque en muchos países el club de conquistadores está siendo utilizado por el enemigo y hay bailes sensuales en sus inauguraciones, en sus clausuras, y no queremos llegar ahí, ¿o sí? ¿Estamos alertas? ¿En qué momento una misión de dos muchachos para ir a tocar puerta y puerta, ponerse en iglesia en la tarde, estudiar la palabra de Dios, se convirtió o se va a convertir en eso? ¿En qué momento dejamos de darle valor a la palabra de Dios, al estudio en familia y como iglesia, a un montón de competencias y premios? Y no solo, y lo estoy hablando en general en otros aspectos. ¿Cómo están los ministerios de nuestra iglesia alcanzando la misión? ¿En qué momento pasamos del arco iris divino y una promesa? Amor es amor. ¿En qué momento perdimos la diferencia entre los colores del arco iris y estos colores? ¿En qué momento formamos ya parte de ese nuevo arco iris? ¿En qué momento, hermanos? Hemos sido bautizados, hemos sido estudiados, hemos estado aquí por tantos años. ¿Por qué hemos permitido tantas cosas? Y lo digo con dolor y tristeza, porque quizá yo también he formado parte de eso. Porque quizá 5 años atrás yo no tenía el conocimiento que tengo ahora y no pude hacer nada 5 años atrás, porque no lo entendía, no lo asimilaba. Estamos en peligro de vida o muerte, hermanos. Nuestros hijos, nuestra familia. Y si no lo entendemos ahorita, esperemos que no lo entendamos demasiado tarde. ¿En qué momento vimos al Señor como nuestro Padre y nuestra luz? Y ahora ha sido suplantado por corrientes mundanas. Esto pasó en las Olimpiadas en Francia. ¿En qué momento estamos prostituyendo a nuestro Jesús? Porque así lo veo yo. No solamente está, no lo vean tan lejos, que son cosas del mundo. Lo estamos haciendo en nuestros propios hogares, en nuestra propia iglesia. Estamos prostituyendo los valores y los principios que se nos fueron dados. No para condenarnos, sino para darnos salvación y para ofrecer salvación y ser una herramienta del Señor. Y saben que si nosotros no abrimos los ojos ante esto, muy fácilmente vamos a caer en esto. Si hemos sido débiles en todo lo anterior y piensan que es duro, esta es la prueba final. Fácilmente vamos a aceptar el cambio de los 10 mandamientos, especialmente el 4. ¿A qué? A guardar el domingo en lugar del sábado. ¿Saben ustedes que los cargos en su mayoría para los valdenses y otros reformadores fueron en su mayoría por guardar el sábado bíblico?
Si ustedes van a esos cárceles, a esos lugares históricos en Italia y también en Perú, porque muchos huyeron a Perú, si van ustedes y ven los cargos hacia ellos, en un 90% es por guardar el sábado. Si guardar el sábado no fuera importante, no los hubieran metido y no hubieran habido tantas personas muertas por eso. Y es lo mismo que va a pasar con nosotros. No estamos viviendo hace 10 años, ni 20 años, ni 50 años. Estamos en momentos cruciales. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de mis hijos. ¿Por qué fue destruido? Por falta de conocimiento. Y dijeran muchos, la iglesia adventista tiene luz, tiene toda la luz, pero no la conocemos. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Tenemos mucha luz, tenemos muchos libros, tenemos mucha información, pero no la conocemos. Y lo peor de todo es que los que la conocemos no la vivimos. Entonces, el legado de los valdenses nos invita a reflexionar sobre nuestra misión, estilo de vida y la educación. Es importante. Mi pregunta esta mañana, y tengo varias preguntas de hecho, ¿estamos viviendo de acuerdo con nuestra fe en Cristo y cumpliendo la misión que Él nos ha dado? El mismo espíritu de abnegación y sacrificio por la verdad de Dios debe despertar en nuestros corazones. Espero que despierte en nuestros corazones. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Primer paso, humillación. Segundo, y oraren. ¿Y cuál es el otro? Y busquen mi rostro. ¿Qué dice él? Y que sigue, falta uno más. Y se convierten de sus malos caminos. Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos cuatro pasos, ¿verdad? Que nos fueron dados. Humillémonos, oremos, busquemos su rostro y convirtámonos de nuestros malos caminos. Congregación de PV Spanish y para cualquier otra persona que esté escuchando, esta mañana, ¿estás dispuesto a ser un testigo fiel por el Señor? ¿Estás dispuesto a poner la palabra de Dios en primer lugar en tu vida, incluso cuando otros te ridiculen o te persigan? ¿Estamos dispuestos? Los valdenses sabían que el Evangelio era digno de cualquier sacrificio, porque Cristo lo era todo. Y si no recibían su premio en este mundo, ellos habían ganado ¿qué? El cielo. Nosotros quizá nunca lleguemos a ser famosos, ni ser influencers en las redes sociales. Pero si seguimos las cosas de Dios, podemos tener la seguridad que tendremos un galardón en el cielo. Les invito esta mañana a comprometernos nuevamente con esa misión como adventistas del séptimo día. Tenemos una gran, gran misión y es un privilegio llevarla a cabo. Mateo 5:14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que nosotros como padres, madres, especialmente que somos la mano derecha en la educación de los hijos, la mano derecha de Dios, aparte, ¿eh? No de cualquier persona,
la mano derecha de Dios, somos sus ayudantes, así que mujeres, siéntanse privilegiadas. Queremos ser la luz en nuestro hogar para nuestros hijos. Padres, quieren llegar a ser la luz en su hogar para sus hijos. Que sus hijos les vean y les digan, papá, quiero ser como tú. Pero tú, ¿cómo? ¿Cómo queremos que sean como nosotros? ¿En lo positivo? ¿En lo negativo? Que vean en nosotros a Jesús, para que ellos quieran ser como Él. Que nosotros representemos a Jesús en nuestros hogares, su carácter, el amor, para que nuestros hijos quieran tener una relación con el Señor. Les invito, hermanos, esta tarde a que si tú tienes en tu corazón la necesidad de hacer reformas en tu vida por el Señor, si quieres hacer de su palabra tu estandarte, tu guía, si quieres que el Señor transforme tu mente, tu corazón, tu hogar, para poder cumplir con el cometido que Él nos ha encargado, te invito a ponerte de pie para tener una palabra de oración final. Oremos. Amante Padre Celestial, en estos momentos, Señor, estamos aquí con corazones, Señor, humillados. Queremos, Señor, seguir esos pasos como pueblo. Humillar, orar, buscar tu rostro, Señor, hasta que nos cansemos y podamos verte cara a cara. Te pedimos, Señor, en estos momentos, por cada padre y por cada madre y por cada miembro de iglesia que ha hecho un compromiso o un nuevo compromiso contigo, de hacer de tu palabra su estandarte y de ti el capitán. Si alguno de nosotros nos sentimos naufragar en esos mares de la tristeza, la ansiedad, la depresión, la enfermedad, de hogares rotos o partidos, de hijos lejanos de ti, Señor, ten piedad de nosotros. Inclina tu oído a nuestras súplicas esta mañana y que al abrir nuestros ojos tengamos la seguridad que tú sigues con nosotros. Y que pase lo que pase, venga la persecución o no venga nuestra generación, Señor, nosotros estemos preparados para el bien de nuestros hijos y su salvación. Te pido, Señor, una porción de tu Espíritu Santo para que guíes esta iglesia, para que guíes a los líderes, que guíes cada ministerio y que nosotros no seamos parte de ese evangelio tibio, confundido, diluido, sino que tengamos el evangelio puro. Te pido esto, Señor, sin merecerlo, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento y les esperamos esta tarde con la segunda parte. Y los vemos en la comida. Así que no se vayan, hay una rica comida para cada uno de nosotros.